Mi nombre es Agustina y si querés estudiar interpretación te recomiendo mucha constancia, mucha perseverancia, mucha convicción porque es una carrera difícil, pero si uno tiene la certeza de que quiere hacer esto es muy, muy gratificante. Hola, bueno, mi nombre es Jackie, acá quiero darle unos consejos, Jackie Mate, le quiero dar unos consejos a los alumnos de McDonald's, a los nuevos, no tan nuevos, algunos consejos que me sirvieron a mí. A ver, lo primero que me sirvió en los primeros años fue, bueno, primer año, fue grabar. ¿Te crees estudiar terminología rápido y con velocidad? Grabar las terminologías y escuchar la palabra y la respuesta es fantástico. Después, aprovechar oportunidades de observación y práctica, la primera que venga, mi respuesta siempre es yo me acomodo, voy, a la que me ofrezcan, voy. Eso suma muchísimo en confianza, que nos hace falta a todos, en práctica, en ver cómo uno se maneja, esencialmente eso, y estudio, hay que estudiar un montón, así que denle para adelante con mucho estudio y mucha práctica. ¿No? Estoy en segundo año de la carrera, mis profesores son Martín Soriano, Florencia Maltona y Tatiana. Como recomendación a un alumno de primer año, le diría que no se relaje al principio, que empiece a estudiar con mucha anticipación, porque después se vienen los exámenes y siempre es mucho más de lo que parece, siempre. No hay que dejar cultura y terminología para las últimas dos semanas porque eso te garantiza un fracaso rotundo. Y como experiencia personal debo decir que en segundo año me di cuenta que todas las prácticas de primer año servían para algo y que mi desempeño en segundo hubiese sido el doble de mejor si hubiese practicado mucho más en primer año. Eso hace que ahora en segundo tenga que practicar el triple de lo que mis compañeros que practicaban mucho más el año pasado. Bueno, más que nada eso, hay que practicarnos. Yo lo que hago en lo personal con una compañera de estudios, practicamos todas las semanas 2 o 3 horas por Skype, lo cual está muy bueno porque como no tenés una muy buena recepción en los auriculares, te ayuda a entrenar el oído a no escuchar el 100% de lo que te dicen del otro lado. Entonces también practicás escuchar en condiciones no perfectas. Hacemos eso, hacemos media hora una, media hora otra y así durante 2 o 3 horas por semana y eso nos sirve muchísimo y se ve mucho en los resultados de los exámenes. Hola, yo soy Tatiana, soy ayudante de la materia de interpretación simultánea en segundo año y soy ayudante desde el año 2006. Y a los alumnos que están haciendo prácticas en cabina, mi principal recomendación es que siempre que tengan el material disponible, que generalmente lo tienen, lo aprovechen al máximo, traten de armar el mejor glosario posible y estudiarlo lo más posible para poder aprovechar bien la conferencia. Y lo que les recomendaría para hacer el curso es ser lo más perseverantes posible, no darse por vencidos, estudiar mucho la terminología y más que nada aprovechar las conferencias, ir a ver los eventos, ir a ver cómo es una situación real de trabajo para un intérprete. Y eso es todo.